Bienvenidos al último Frente, edición 4. Estamos acá ya en la casita con Fakir en los platos y Lucas Balmaceda en la casa. Gran actor chileno. Antes de empezar con esto, este sería un momento ideal para tener auspiciadores. Ahora podrían venir unos auspiciadores increíbles y podríamos relatarlo de una manera increíble también. No sé, las camas más cómodas del planeta, la cama invisible, compadre. La ordenás y después desaparece, no se ve en tu pieza. Cualquier tipo de publicidad, acá estamos dispuestos a hacerla y la vamos a hacer con muchísimo cariño. Creo que venden camas invisibles. ¿Sí? Sí, Rosen. Ahí está, Rosen, ya hicimos publicidad gratis, vamos a esperar el cheque a fin de mes. Lucas, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ti, Sam, por invitarme. No, un verdadero placer, la hice también, como siempre, un poco a última hora, Lucas, pero tuvo... Avisaste con tiempo, era un productor muy organizado. Ah, verdad que te había invitado hace unas semanas, pero sí. Sí, es verdad, fue organizada esta vez. Muchas gracias por venir, muchas gracias, Fakir, por tenernos aquí. Muchas gracias a ustedes, también un gran saludo y gran inicio de programa. Sí, que hacen falta un par de auspiciadores, porque no... Sí. Bueno, quería partir hablando de la autodisciplina un poco, como solamente definir lo que significa, porque como tenemos un actor que para mí las carreras artísticas se basan más que nada en autodisciplina. La autodisciplina es la capacidad de seguir las reglas impuestas personalmente con orden y constancia, solo usando la fuerza de voluntad. Eso es lo que significa. Dije todo bien, menos lo que significa. Claro, menos al final. Eso significa autodisciplina y quería comentarlo porque tenemos a Lucas, que es un actor muy joven, y que le va súper bien, es muy exitoso, tiene mucho recorrido. Él trabaja en cine, en teatro, ha trabajado en los 80s, en la serie Narcos, en la película que estuvo hace poco en cine, ella se llama... ¿Cristina? ¿Su nombre es Cristina? Sí, su nombre es Cristina. Perdón, su nombre es Cristina. Ahora Lucas está con un monólogo por primera vez, ¿cierto, Lucas? Ella es Cristina. Ella es Cristina. Eso, está ahí bien. Está bien. Ella es Cristina. Ella es Cristina y ahora... De Gonzalo Massa. De Gonzalo Massa. Y ahora Lucas está con un monólogo por primera vez, ¿cierto, Lucas? ¿Monólogo? Sí, primer monólogo que hago. Cassandra en Matucana 100. En Matucana 100, sí. Lucas, ¿cómo te mantienes tú a ti mismo autodisciplinado? Porque la misma pregunta tuvimos hace un tiempo atrás cuando estuvo Juan Cano, y lo comentamos de la siguiente manera, que en el fondo la pega del actor es súper intermitente, no es constante, no es como que tú vayas a la oficina lunes a viernes y sabéis que hay a trabajar y hay semanas que trabajáis mejor que otras, ¿cachai? Depende un poco de tu desempeño. En el caso de los actores pasa mucho que hay momentos en los que uno no está con pega o está un poco desempleado o está preparándose para una pega. Tú, Lucas, y esto es una curiosidad que yo tengo porque a mí también me gusta mucho la actuación y me considero actor, entre comillas, también. Eres actor. Gracias, Lucas. ¿Cómo tú te mantienes autodisciplinado? ¿Cómo tú mantienes tu cuerpo y tu mente de alguna manera preparada para cuando llegue la hora de los cubos? Porque de repente el tiempo que pasa entre una pega y otra es mucha o poca, pero ¿cómo? ¿Cuál es tu preparación personal, por decirlo de alguna manera? Si es que hay alguna. Sí, si es que hay alguna. Sí, porque también cada uno tiene su estilo. Sí, yo creo que hay algo que a lo mejor como que nos vincula a los dos. Yo creo que tú también te puedes identificar con eso, que es el... A nosotros nos gusta mucho lo que hacemos. Como que tenemos vocación, por así decirlo. Y yo creo que tener vocación en lo que uno hace generalmente hace que uno sea como... Que uno tenga ética laboral, por así decirlo. Como que vendría, yo pondría la autodisciplina como ética laboral, ¿no? Ya, perfecto. Y yo creo que me gusta mucho lo que hago, me gusta harto lo que hago. Entonces, eso mismo ha hecho que yo, como que me. Que sea un poco obsesivo con lo que hago, igual. Entonces, busco respuestas, me muevo, voy a lugares. Como todo trabajo, o sea, los castings para todos los actores siempre es difícil, uno se avergüenza a veces, tenés que aprenderte un montón de textos para llegar y aprendértelos bien, no solamente, pero claro, como siempre, como la pasión por lo que hago es lo que me ha hecho como... Mantenerte arriba el caballo, claro, decirlo de alguna manera. Vencer los obstáculos. Y eso en la práctica, Lucas, por ejemplo... En una semana en la que tú, por ejemplo, sabéis que no voy a tener pega, sabéis que no voy a tener que actuar en Cassandra en este momento, y si tengo una semana libre, quiero
quiero ver qué pasa con mi actuación. ¿Leí harto? ¿Te gusta ver películas? Como, ¿cuál es tu fuente de inspiración para crear los, no solamente los personajes, sino que mantenerte a ti como actor un poco como claro, con ganas de actuar, ¿cachai? Como, ¿qué es lo que, de dónde absorbí información para prender ese fueguito? Claro, como si se, como mantener también como las ganas, ¿cachai? Y como aceptado, ver algo, exacto, como... y decir, ¿cómo, qué ganas de hacer eso, ¿cachai? Como, ¿qué es lo que hacís como semanalmente? ¿O qué te gusta para mantener eso? Siempre me ha gustado mucho el cine. Voy regularmente al cine a ver películas, todo tipo de películas. Me encanta. Al principio yo, cuando chico, en verdad quería ser director de cine, pero me di cuenta que lo que más observaba en la dirección de cine eran las actuaciones. Como que igual era un niño súper histriónico, como que me encantaba, dramático, ¿cachai? Dramático a cagar. Súper dramático. ¿Y te encontraste con la actuación de muy chico, Luca? Sí, o sea, es que es divertido porque mi hermano grande, como ya tú sabes, es actor también. Uh-huh. Entonces, Pedro Pascal, para decirlo. Bueno, él, para mi familia, él ya era el actor, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande entre ustedes, sí. Es decir, como tú cuando eres chico ya lo podías ver actuar a él, esa es mi pregunta. Claro, ¿no? Ya lo podía ver, o sea, totalmente un envuelto como, en el mundo del teatro. Claro, realizado, como uno, o sea, él era también súper histriónico, entonces como que mi hermano se llevaba un poquito como el actor de la familia, ¿no? Y también es como un tabú ser como el actor de la familia o el artista de la familia, sí, ¿cachai? Y en ese entonces a mi hermano no le iba muy bien. No le fue, o sea, era un actor como todos ahora, que siempre tenemos una vida muy inestable, ¿cachai? Y uh-huh. Entonces como que igual era un poco, no sé, yo dije como, a mí me encanta esto, pero claro, como que él es el actor, pues, entonces yo tengo que hacer otra cosa y tomarme más en serio, porque está ese prejuicio tonto, ¿cachai? Sí, po. Pero finalmente, como dije antes, ahora recién dije que la pasión, ¿cachai? Como que era algo que naturalmente fue como, digo, no, como que fue fuiste, muy de guata, claro, mi decisión. Fuiste de llegando ese. Solo, era inevitable. Sí, era inevitable y después ir para allá. Sí. ¿Te acordáis en algún momento particular? Yo sé que es como un recuerdo que quizás muy surreal, por decirlo, si es que partís de muy chico, muy difícil como de ponerle el dedo encima, pero uh-huh. ¿Te acordáis el momento que dijiste, es que yo voy a actuar? Esta es la weá que voy a hacer. Me cansé de decir que sí, que voy a, que después de ver esta película o leer este libro, yo voy a ser actor. Se acabó el huevo. Fue en cuarto medio, sí. En cuarto medio. Sí. Igual es divertido porque yo no niego que mi situación fue muy privilegiada porque, nada, estudié en un colegio muy bueno. Tuve buenas notas alrededor de la media. Entonces como que yo podía en el fondo decidir qué quería hacer, como... Sí que quería estudiar Derecho, por ejemplo, que mi papá ahí presionándome como, oye, pero es que tú te vas bien, entonces podés ser, mi papá es doctor, entonces como que, puto, podés ser medicina, qué sé yo, entonces yo como, sí, pues claro, me va bien en el colegio, entonces puedo elegir, pero me acuerdo en cuarto medio, hacia el final, dije como, no me quiero sentar nunca más en una sala de clase y escuchar lo que me tienen que decir y anotarlo en un cuadernito así, no, dije, fin con esto. Y tiré todos mis planes de ser así como cualquier cosa que no sea actor. Y por curiosidad, ¿cuáles eran esos planes? ¿Tenía alguna así como una carta bajo la manga que decía, ¿sabes qué? Si no, voy a hacer esto quizás. Sí, yo iba a ser antropólogo. Ah, pero interesante igual. Sí, antropólogo o derecho incluso, un montón de cosas. Y yo digo, lo hice. Antropología a lo mejor yo creo que lo hubiese pasado sí, bien. Sí, bueno, entretenido, pero mucho estudio. Mucho estudio. Pero está vinculado a lo que hacemos. Sí, está súper vinculado. Mucho estudio humano. Sí. Y finalmente mi situación es privilegiada porque mi papá al final dijo como, ya pues, como, sí, haz lo que quieras. Y no me dijo como, no, y tú te vas a tener que financiar tu educación si querías hacer esas tonteras, qué sé yo. Y fui más relajado, como instintivo. Dije como, ¿sabéis qué? Voy a estudiar teatro. Y si es que la cosa de verdad no me gusta, me cambio por dentro, ¿cachai? Como... Claro. Filo, como porque quedé en la católica tú podías hacer como esas cosas de cambiar ramos de por aquí, claro, por allá. Y de a poquito te vas cambiando a otra carrera. Y antes de entrar a la universidad y entrar de frentón a estudiar teatro en la católica, que me imagino que igual debe ser súper exhaustivo, súper fuerte el entrenamiento actoral y al final toma todo tu tiempo cuando estás estudiando. Sí. Eso yo creo que le pasa a casi todos los actores. Sí. Pero antes de que esto empezara, ¿ya habías actuado alguna vez, Lucas, cuando estabas en el colegio? ¿Habías tenido alguna horita de teatro o algo así? No, como que nunca. Es que era bien histriónico, bien dramático. ¿Mm? Y sí había hecho trabajos de teatro, qué sé yo, como
nunca estuve en el taller de teatro de mi colegio como tan metido así, como montando. Había un grupo de amigos que estaban más en eso. Yo era más como, no sé, como que tenía una sensación de lo que era. Más Géminis. Claro, pero no siempre como, no arriba del escenario, ¿cachai? Claro. Sino que era como más una sensación y era muy de mi casa, como de grabar videos, ¿cachai? Como lo haces tú también. Yo veo tus videos y digo como, es lo mismo que uno hace, como uno parte de esas cosas que son mucho más proto, ¿cachai? Como primaria, de tener un entendimiento como de lo dramático, ¿cachai? Y después en la universidad definitivamente tuve que como ya disciplinarlo y hacerlo mucho más, pero estaba ese fuego interno como claro, de querer hacer cosas que, y o sea, era un niño de 15 años que nadie me estaba pagando ni un peso con una camarita, y yo decía, me grababa a mi amigo y lo editaba después y ponía y escribía guión, ¿cachai? Como sí, pues como tenía las ganas estaban sí, ahí siempre. Y eso te lleva para todo, pues es lo que más importante. Sí, pues de todas maneras. Y cuando entraste a la universidad, porque yo en mi ignorancia yo pensaba que la actuación era completamente distinta, porque de alguna manera yo también cuando estaba en el colegio nunca participé mucho de los talleres de actuación ni de canto. Sí me gustaba siempre mucho el movimiento y la danza y esa onda siempre me ha encantado, pero me metí a la escuela de teatro y caché que en verdad no tenía nada que ver con lo que yo esperaba. Era súper riguroso, era militar hasta cierto punto, caché, como de verdad exigente hasta el punto de decir como basta, como esto en realidad es una pega súper intensa, como super que de verdad intenso, pide todo de ti. Sí. Cuando te pasó eso a ti fue como wow, como esperabas que fuera algo así, o también fue como chocante entrar a la universidad y de repente como darte cuenta que el mundo de la actuación bueno, tiene mucho que ver con la autodisciplina y con la exigencia. Uh-huh. También la autoexigencia. Sí, yo, bueno, a lo mejor con la autodisciplina yo podría relacionarme de una forma no me identifico tanto, porque yo soy más bien desordenado y a veces como que no sé, pues a veces me despierto toda una semana en una hora y sí, soy ordenado, y después no, como va variando eso, pero sí soy autoexigente. Exacto. Soy muy autoexigente y ahí, y perseverante, como que ahí dije, o sea, esa intensidad igual sí la tengo, como que yo me sorprendí también como tú, dije como wow, o sea, esto como que la gente no se toma en serio el arte y es todo lo contrario, o sea, nunca he estudiado medicina o al carreras que están como mejor catalogadas culturalmente, claro, que la actuación, y que dicen que te requieren mucho trabajo y mucho estudio, pero el teatro es una cosa, o sea, sí que no estáis ahí en el 100% y exhaustivamente dándole, tampoco aprendí. No, y lo que pasa también siento yo es que si no estás ahí y de verdad estás ahí entregado, tampoco te entrega de vuelta de cierta manera. Exactamente. Eso, no veis resultados. A mí me costó mucho darme cuenta de eso cuando empecé a actuar, que encontraba que me estaba quitando mucho tiempo y yo tampoco estaba poniendo el 100 de mi parte, entonces uh-huh, el resultado tampoco era algo satisfactorio. Uh-huh. Yo me doy cuenta que en el fondo tiene que ver mucho con entregarse también. Entregarse al proyecto, a lo que estoy haciendo. Y no necesariamente los resultados, o sea, yo me vi muchas veces en la universidad fallando, pero, o sea, fracasando, pero de manera súper humillante para el ego, por así decirlo, como para uno mismo. Pero de esos fracasos, todavía yo diría que tengo como así unos mini traumas, como de la universidad y de cosas que yo sufrí muchísimo, cosas que me dijeron profesores, que todavía uno tiene que como pero si que yo no hubiese pasado por todo eso, como que tendría menos conciencia de quién soy yo. Sí. De quién soy yo mismo, de qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, cuáles son mis límites y cuáles no son mis límites. ¿Cuándo sé que puedo más y puedo llegar a eso, ¿cachai? Como es bueno por ese lado, claro, que te exijan de todo un poco en la universidad, porque es súper variada la carrera de teatro igual. No es muy enfocada en ni un punto específico, o en mi caso, no sé cómo fue en tu escuela. En el tú fondo, estuviste en la Finis, en la ¿cierto? Finis. Hay mucho movimiento, mucha voz, mucho canto, pero no se siente como algo, como una cosa orgánica. Eso me pasó a mí. Uh-huh. También fue mucho por la razón que no me gustaba mucho la universidad en la que estaba. Claro. Que era en el fondo que sentía y que está ahí, que puede ser bueno, porque de cierta manera también te entrega como una especie de historial de lo que significa la actuación en todos estos ámbitos, que son millones también, uh-huh, porque abarca muchísimo. Pero me pasó eso, que en el fondo me sentía como que era una máquina un poco desarticulada lo que estaba. Era de todo un poco, de todo un poco, de todo un poco, pero al mismo tiempo eso te entrega mucha información respecto a lo que puede ser la voz, ¿cachai? Como la actuación, en realidad yo cuando entré dije, puta, yo voy a hacer cine, ¿cachai? Como quiero ser actor de película. Claro, y como claro, que creo claro, que es la fantasía de todos. Pero cuando una vez entras y te das cuenta que
está La Voz, por un lado, que es un campo laboral increíble. Uh-huh. O sea, lo que estamos haciendo ahora, de cierta manera, por decirlo. Después el cuerpo, la danza, la actuación ya más real, más naturalista, cine. De todo, hay de todo un poco. ¿Tu universidad también era así? ¿Era arcada de todo un poco? Sí, trataba, no habían, por ejemplo, actuación frente a cámara era un electivo. Yeah. No había mucho, o sea, no era un obligatorio. Pero claro, en toda la carrera tenía actuación, movimiento y voz, y como distintos ramos de eso mismo, y algunos teóricos. Yo siento que por lo menos mi experiencia en la Católica es una universidad súper organizada con su ramo, y yo definitivamente veía como una, por lo menos como... Una progresión dramática. Claro, por así decirlo. Habían a veces algunos ramos de actuación que no tenían nada que ver con el anterior, y sí encontraba que como que a veces estaba siendo medio como... Reaprender algo de alguna manera. Claro, medio desorganizado, como que se desintegraba un poco el aprendizaje en algunos ramos, pero es demasiado importante lo que tú haces con lo que te están enseñando. Y claro, y todos queremos ser actores de cine en un momento, entramos con esa fantasía, pero tú que también has tenido experiencia en cine, ¿cachai? Que no es nada que era lo que uno se imagina. No mucho es tan glamuroso como uno se imagina, ¿no? Para nada. En ese sentido, el teatro es mucho más para el actor. Mm. Si uno lo piensa, como que en el cine, como que párate ahí, ponte en la luz, no podéis moverte mucho, y es como, oh, ya, bueno, no puedo hacer nada, básicamente. Claro, eres un elemento del director, de alguna manera. Exacto. En el cine. Uno se siente un poco así. Bueno, y hablando un poco de cine y teatro, Lucas, bueno, tú ahora estás con Cassandra, que es tu primer monólogo. ¿Cómo ha sido para ti enfrentarte a este proceso de estar solo arriba del escenario? Porque me habías comentado antes de llegar para acá que es primera vez que estáis solo ahí arriba. Sí, sí. Bueno. Cuéntame un poquito para hacerte un par de preguntas. ¿Cómo ha sido tu proceso? O más que nada, también te quería preguntar antes de que empecemos de una. Uh-huh. ¿Ensayáis solo de vez en cuando? ¿Tenías esa duda? ¿O siempre estáis con un equipo de dirección? ¿O de repente te pilláis a ti solo en el link diciendo, ¿sabes qué? Voy a hacer estos 20 minutos como parte. ¿Cómo lo hacías? Esa es mi pregunta. Le diste en el clavo, mira. Yo más que para mantenerme como apasionado en la actuación o para mantenerme como... ¿Cómo se dice cuando, no sé, como le echáis aceite a la bicicleta para que ande? Aceitada, claro, que esté andando, que la máquina esté lubricada. Lubricada, eso. Que esté lubricada la máquina. Exactamente. Yo, ¿sabes qué? En mi casa, por ejemplo, no tengo tele en mi pieza, veo muy poca tele. No, y al cine voy, pero con el trabajo también voy menos, ¿cachai? Lo que sí hago mucho, y no es una cosa que yo digo, ya, ahora voy a hacerlo, pero ensayo un montón. Pero grito, weón, de una forma, canto, bailo, ¿cachai? Soy una persona loca, si tú me ponía una cámara así como, en verdad. Pero eso definitivamente te prepara, como que te das cuenta que, porque le dais al texto que te estoy aprendiendo, en mi caso era Cassandra, le daba y lo hacía de miles de formas distintas entonaciones, distintas como si fuesen distintos personajes, ¿cachai? Y lo pasaba, me cagaba la risa, ¿cachai? Como, pero eso después decís como, en el trabajo se nota, ¿cachai? Porque sí. Está pasado por tu cuerpo, ¿cachai? Lo encuentro increíble, entonces llegáis a tu casa, cerráis la puerta, decís Cassandra, sí, así ya que le invocáis y empezáis 20 minutitos y te hace un café y de repente estás yendo al baño y Cassandra, sí, de nuevo Cassandra. Te toca, sí, después saliendo de la ducha, Cassandra. Exactamente. Y de distintas maneras, o incluso escenas de películas también que ¿sí? uno tiene y como que, nada, poder... Digo, como que es divertido, como tan dramático que una weá. Sí, y después veis la vida y tú decís, como weón, en la vida todos estamos actuando, ¿sí? Es muy divertido, como incluso los que no son actores actuamos nuestras, como cuando nos rompen el corazón. Claro, completamente. Cuando tenemos, estamos angustiados por algo, somos muy dramáticos los humanos y en verdad no está pasando como nada, es toda una ejecución. Sobre exposición de emociones, así, pero. Y nosotros nos dedicamos a eso, sí. ¿Cachai? Como a ejecutarlo frente a un escenario, frente a una cámara, qué sé yo. Entonces, Cassandra, el texto, esa es tu primera etapa. ¿Te preocupa tener el texto bajo tu poder, cosa que podáis darte vueltas por tu casa como un psicópata? Claro. Conectándote con ella de todas las maneras posibles. Más que como un psicópata, como un niño. Como un niño. Como un niño chico que está jugando. Como a veces medio psicópata, a veces medio... De todo. Claro. Pero entonces, te aprendí el texto. ¿Esa es como tu primera etapa? Sí. O un parte del texto y ahí decís, ya voy a jugar con esto que tengo acá. Sí, yo creo que sí, aprenderse el texto es lo primero, es lo más importante. Y después soltarlo, pues, ¿cachai? Claro. Como...
podés improvisar a veces, si se te olvida una frase y la cambiás da lo mismo, pero siempre tratar de volver, claro, como al origen, a lo más precario que tenés, que es el texto y es tu cuerpo y nada, claro, más. La base. Sí, y tu voz. ¿Y tenías un plan, Lucas, para enfrentarte a las cosas? Tenías esa duda cuando venía para acá, por ejemplo, te pasan un guión y esto es tu guión nuevo. Tú decís, ya, yo tengo esta metodología en la que me aprendo el texto, hago esto, después hago esto, otro, y este es mi mapa de operación y con esto siempre llego a un resultado más o menos, o este es como mi camino, o de repente te pasa que llegáis a los personajes siempre de distintos lados, no sé, por ejemplo, este es el texto y enganchaste por X motivo que así esto, de esta manera que te gusta enseñar en tu casa. ¿No te pasa de repente que estáis en otra y veis un weón caminando de una manera o alguna situación y decís, oh, weón, eso, ahí está lo que yo estoy buscando, el personaje? ¿Cómo es tu mapa de operación? ¿Siempre es distinto o no siempre? Sí, siempre como que es distinto, no soy metodológico, para nada. Ya, no tenía una metodología de operación de personaje. Por lo menos no racionalizada, como ya. Que sé que algo que me gusta hacer, por ejemplo, antes de subirme al escenario, es tratar de agotarme un poco, como que hago ejercicio antes, entonces como cuando estoy un poquito más agotado físicamente también, o sea, lo primero que se te agota en verdad es la cabeza, como tú también hacías todo deporte. Sí, tú cachai que la, como que ya cuando entrenáis, como que te dais cuenta. Un estado meditativo. Sí, bueno, no sé quién decía, alguien mucho más inteligente que yo, que el deporte es la meditación de Occidente. Pero continúa, por favor. Mira. Tipo. Wow. sí. Pero sí, es como... ¿Te gusta agotarte antes de subirte al escenario? Sí, llegué a tener un nivel de cansancio, entonces como que ahí... Un poco más de permeabilidad a lo que suceda. Estás concentrado, claro. ¿Cachai? Estás mucho menos ansioso, porque la cabeza es la primera que está así... Entonces cuando así... Y es la primera que dice, no, estás cansado, para, no, hazlo de esta forma. Y en vez de como el cuerpo puede muchísimo más, como mucho más. Claro. Cuando llegaste a Cassandra, ¿te acordáis de algún momento específico que haya sido un poco revelador para ti el personaje? ¿O haber visto algo o quizá algún tipo de referencia que a ti te hizo como abrir los ojos de alguna manera? Como para saber dónde buscar, por decirlo. Sí, como... siento que Cassandra ha sido un trabajo que partió antes de que yo ensayara la obra. Como es un trabajo que... Y yo creo que todo lo que uno, sobre todo en teatro, creo que lo que tú te toca actuar, ¿cachai? Parte desde antes de que tú haces la obra. Como... yo no soy una persona particularmente religiosa, pero sí me creo como alguien espiritual, por así decirlo. No sé si suena como arrogante, si soy una persona muy espiritual. Pero sí creo que como que lo que te va llegando, en el fondo son a lo largo de tu vida, que también es bien concreto. Me cuesta expresarlo de forma concreta, pero siento que hay información que el universo sí te está entregando. Y que tú la vas como incorporando a tu cuerpo, a tu voz o a tu imaginario. Y después como que aparece un trabajo que te dice como ya, tenés que hacer como esto. Claro, tenés que buscar dentro de todas esas piezas. Sí, que te han ido entregando. Que están dentro de ti en el fondo. Que esa información que hay empezado a recopilar. Y particularmente con Cassandra fue un texto que se me había pasado a mí hace como 2 años atrás, de hecho. Me dijeron, o sea, el mismo dramaturgo la obra dijo como, yo quiero que tú hagas este texto. Ya, y el mismo equipo de producción, dirección, sí. se trató de montar hace un par de años la obra. Se trató, la postulamos a Fondar, no ganamos y tampoco nos dieron una sala ni siquiera. Ya. Y después postulamos, y entonces pasó un año, después postulamos de nuevo a Fondar, no ganamos, pero sí nos ganamos una sala, que es Matu Ganación. Y ahí trabajamos junto a Cultura Capital, y que es una productora. Y Cultura Capital dijo nos ayudó mucho a producir la obra, y ahí como que logramos tener una diseñadora increíble, que es la Zorra Varga, y también yo me conseguí al músico, a Damián Noguera, y la Sole Gaspar, que es la directora, se consiguió a los que hacen las visuales. Ya, perfecto. Y ahí se unió, sí, se armó el... Qué buena. Y para la gente que nos está escuchando y que nos va a escuchar, ¿cuál sería como un pequeño trailer oral de lo que de qué es Cassandra? Cassandra. ¿De qué va Cassandra? Cassandra es una mujer transgénero, contemporánea e inmigrante, y que representa a la hija de Príamo y de Hécuba, que es la princesa Cassandra de Troya, que tiene el don de la profecía, pero que nadie le cree.
Entonces, digamos, se remonta de la antigua Grecia hasta ahora. Ella en el fondo sigue viva hasta ahora y viene como a narrar lo que verdaderamente ocurrió en la guerra de Troya. O sea, es el mismo, perdón, el mismo personaje. El mismo personaje, el mismo, sí, personaje. Cassandra. Estuve tratando, sí, estuve tratando de estudiar un poco la obra también para llegar con un poquito de información. Hay un momento de la historia, no sé, tú corrígeme, puede que esté equivocado, que me llamó la atención, que era interesante, como, como un hecho histórico y probablemente épico, porque no sé si es, no creo que sea real, que es que Apolo le pide a Cassandra que tenga sexo con él. Sí. Y Cassandra niega tener sexo con él. Y por esto le Apolo le dice, Apolo le dice, ten sexo conmigo y yo te doy algo a cambio. Y dijo, dale. Ah, perfecto. Quiero el don de la profecía. Eso. Y entonces ella rechaza el sexo con Apolo, ¿cierto? Sí. O sea, después de que ya le dio el don de la profecía, ¿cachai? Ah, ok, ya. Se hace, sí, okay, pues, se hace la vida y entonces Apolo escupe en su boca. Ajá. Y de esa manera la maldice con esta profecía, que es todo cierto lo que ella dice, claro, ¿cierto? Pero nadie le cree. Ajá. Nadie es muy interesante eso. Sí. Me gusta mucho. Una maldición historia terrible. Y en cuanto a la creación de Cassandra, que ya hablamos un poco, ¿sentís que la creación de personajes para cine y para teatro se diferencian de alguna manera? ¿Le entráis de una manera similar, distinta? ¿Cómo es la creación de personajes para cine y para teatro? ¿Parte de lo mismo? ¿Se diferencia después en cómo se desarrolla? Sí, yo como que yo no creo la creación de personajes, fíjate. ¿Ya? Eso es lo que a mí me pasa. No creo que los personajes sean necesariamente distintos unos de otros. Siento que uno ocupa herramientas distintas. Los textos son distintos, entonces como que tenía un abanico infinito de posibilidades de emociones, sobre todo, ¿cachai? Y yo creo que lo que determina al personaje es lo que está diciendo y lo que está sintiendo en ese momento, y es depende de ti, de cómo lo de cómo tú ejecutes eso que estás diciendo. Qué y sintiendo. Interesante ese punto. Entonces, cuando muchas veces nos critican a los actores de que hacemos todo igual, es porque no es que seamos el mismo personaje, sino que a lo mejor, por ejemplo, un texto que te puede dar pena, o sea, que tú puedes dar la emoción de la pena, de la tristeza, claro, siempre lo da ahí esa emoción, en vez de repente ese texto lo puedes decir con rabia, ¿cachai? Claro. Y eso, ¿cómo es esa pena? ¿Cómo? Claro, como eso es lo que yo creo que hace distinto un personaje de otro, pero es muy loco pensar que como que un actor es distintas personas, es la misma persona actuando. Exacto. Nomás, ¿cachai? Y yo, a mí por lo menos no me gusta tanto, o sea, no quiero ser como tajante en decir como la caracterización me carga. No, pero lo personal, digamos. Claro, y no es que me cargue tampoco, porque definitivamente yo me agarro a veces de la caracterización, pero tiene que ser una caracterización que está acompañado no de la forma nomás, acompañado como de haber incorporado lo que estáis diciendo y sintiendo y con imagen y así. Me encuentro muy interesante eso que decís, que en el fondo que el personaje está en el rango que tú elegís de este abanico de emociones para crearlo. Es decir, que cada personaje conlleva una emoción distinta a este abanico, y eso es lo que caracteriza a uno de otro. Sí, más allá de la parafernalia, sí, sino que lo encuentro muy interesante, ¿verdad? Nunca lo había pensado de ese punto tampoco. Se me acaba de ocurrir ahora también, como porque yo, claro, porque está la idea de construir personajes. Yo digo, sí, pues porque hay muchos actores que dicen, ah, que siempre actúa igual. Y yo digo, como, no es que actúe igual. Lo que pasa es que lo que hace igual es, o sea, no es que haga siempre personajes iguales. Lo que hace igual es que afronta de repente las escenas desde un lugar que es cómodo. Claro. Porque es verdad que a mí me ha pasado muchas veces que cuando como que descifro una forma de hacer que me es muy cómoda y que es profunda a veces, como que está bien actuada, claro, o bien ejecutada, después tengo ganas de hacerlo de nuevo porque ya me la conozco, pues. Claro, entonces ya sé que esa fórmula, ya sé que provoca y todo eso, pero no, pues la habilidad que uno tiene que seguir haciendo es seguir como descifrando nuevas cosas, claro, nuevas cartas de ese mazo, sacar nuevas emociones. Exactamente. Qué bien, no, lo encuentro muy interesante. Y eso a la hora de ponerte al frente de la cámara, ¿sentís que la actuación, bueno, definitivamente de todas maneras es distinta, pero hay ciertos parámetros que tenéis que son distintos que en teatro? Es decir, como, no sé, acá llego hasta acá, en teatro tengo permiso para quizás mostrar más, no sabría cómo plantearlo, la verdad, pero ¿cuáles son los límites que sentís que tiene como la actuación de cine respecto al teatro? Eso es como la pregunta, más bien. ¿Cómo sentís que te limita un poco? ¿Sentís que en esa quizás podéis mostrar cosas que en teatro no podría? ¿Hay una diferencia para ti notable entre una y otra?
Mira, yo creo que sí hay diferencias bien notables en el sentido como formal, como en el teatro el cuerpo es más grande, la voz es más grande y siento que en el teatro uno tiene que ser como, o yo me siento por lo menos como un escenario entero yo mismo, como a veces puedo ser figurativo, claro, para decir algo, como no sé, pues como poner los brazos como cruz y estar crucificado y decir un texto de esta forma, y estoy entonces representando más, estoy siendo simbólico con mi cuerpo, claro, y estoy siendo metafórico, estoy siendo un montón de cosas que en el cine no se puede hacer, porque el cine hasta ahora por lo menos, o el cine que por lo menos nosotros conocemos hasta ahora, porque uh-huh, hay otros cineastas, claro, que hacen David Lynch, surrealista, Raúl Ruiz, ¿cachai? Que tienen distintas formas de ver la actuación, pero ahora que estamos como, no, el 90% de la industria diría que es realista, súper realista en su forma de actuar, entonces tiene que ser lo más natural o cotidiano posible, entonces no podí. El cuerpo lamentablemente ahí ya no es... Pierde un protagonismo. Sí, po, no es un escenario en sí. Po. Claro, entonces el teatro está la posibilidad de componer con el cuerpo uh-huh entero. Esa es la weá. Entonces sí, en el otro po, está... Claro, está... Eres como un objeto, exacto, en el teatro. Está cerrado al ojo del director en cine. En el fondo lo que tú querías... Lo que él quiere mostrar que tú vas a hacer, claro, digamos. Claro. A ti en teatro, en la escuela, ¿te ha tocado hacer, por ejemplo, no sé, pues a veces... Así de mesa, ¿cachai? Como de una mesa, claro, parlante, ¿eh? O necesitan por un momento lumínico, ¿cachai? La misma Manuela Infante, cuando tú ves los trabajos de la Manuela Infante, es evidente como ella hace, que también estrenó hace relativamente poco, pero lleva como 2 años haciéndolo, Estado Digital. Y en esa obra, la Marcela Salina, que también vendría siendo, por así decirlo, un monólogo, que ahí yo quería entrar a este tema también, que Cassandra tampoco es un monólogo y o sea, necesariamente, porque yo no me siento solo arriba del escenario. Y lo mismo yo veía en esta obra, Estado Vegetal, de la Manuela Infante, donde Marcela Salinas dialogaba con plantas, ¿cachai? Esas plantas de repente hablaban, de repente dialogaba con la luz, y la luz y el escenario era el foco de atención, era lo que estaba actuando, y ella simplemente se tenía que mover. Y ella es como que está iluminando. Perfecto. A la, entonces, dialoga con el escenario de alguna, sí, manera. Entonces Cassandra también tiene eso, que hay situaciones en las que tú dialogáis con los elementos, claro, con... Hay personas externas en Cassandra, hay voces, hay influencia de persona, sí, externa. Sí, hay. Sí, definitivamente diría que no, Cassandra no es un personaje que está solo arriba del escenario, para nada. No, para nada. No te sentís solo, no sentís, no, como que estás diciendo un monólogo o recitando algún tipo, es que como de monólogo. Lo trabajamos de esa forma con la directora, la Sole Gaspar. Lo trabajamos de la forma de que, en que Cassandra no fuese, no estuviese sola y que no, y que en el fondo interactuara con el espacio, y que el espacio el protagonista, y ella es como un elemento más. Claro. ¿Y cómo son los ensayos, Lucas? Porque igual te estás enfrentando a esta obra de teatro que hay solo, estás tú y la directora. Me imagino que igual debe ser agotador de alguna manera físicamente, porque el ensayo está tú todo el tiempo arriba del escenario, sí, sin parar, y en el fondo la acción se basa en lo que tú haces, de alguna manera. Sí, yo creo que los ensayos fue lo más difícil. ¿Sí? Sí, porque éramos a veces... Ahí no había luz, no había música todavía, no había diseño, entonces sí era yo solo nomás. Entonces a veces teníamos ensayo como de 2 horas, ¿cachai? Y yo ya en 1 hora había mostrado lo que ya me había aprendido, ¿cachai? Si no había mucho como que ensayar, pues lo mostraba y lo volvíamos, pero ya te cansáis tanto de estar tú solo trabajando, pues, ¿cachai? No teniendo como la persona ahí. Claro, como una compañía. Medio raro. Sí. Pero no, vamos a poner pausa un segundo en la conversación. ¿Qué se ruido? No sé. Los ovnis. Cassandra. Ay, qué grosero. Pero seguimos hablando con el, sí, ruido, nos hagamos como que no está. Sí, yo me saco, estoy más cómodo. Ahí estamos, perfecto. ¿Y tú estás bien? Sí, ahí sí. Sí, ahí, a ver. Bueno, entonces entráis al escenario solo y estáis con la directora solo. Uh-huh. Y me imagino que debe ser muy agotador, retomando un poco. Sí, es agotador, es cansador sobre todo, porque estáis como... Sí, agotador suena un poco negativo, es, sí, cansador, sí, es cansador, sí. Pero digamos agotador porque lo era ese. Entonces estábamos los dos nomás y... Lo que sí nos sirvió mucho para estar los dos ahí era que teníamos la oportunidad de conversar mucho. Entonces nos sacábamos como que... Era tanto a veces lo que hablábamos y profundizábamos y teorizábamos sobre eso que
logramos después como sacar como una aguja súper fina en la conversación y decimos como, mira, nos afilamos en este tema y estamos muy de acuerdo y estamos dando lo medular del texto. Ya, ¿sabes? Qué bueno, o sea, podían llegar a término juntos y encontrar realmente sí. lo que estaban buscando. ¿Cómo sí. se llama la directora, Lucas, perdón? Soledad Gaspar. ¿Y tú con ella te conocías hace mucho tiempo? Ella, la Sole, es actriz también y después vivió un tiempo en México trabajando en audiovisual como directora. Y después ahora hizo magíster en la Chile de dirección también. Y yo la conocí cuando hizo una obra el 2017 que se llamaba Tebasland. Y ella era la asistente de dirección de... ¿Tú trabajaste en esa obra? Sí, sí, po. Y ella era la asistente de dirección que Tebasland, una obra del mismo dramaturgo de Cassandra, Sergio Blanco. Y Sergio Blanco fue a ver esta obra y dijo como, bueno, quiero... Lucas, quiero que haga este texto. Alfredo Araya, que era mi compañero de escena, le pasó otro texto, La Ira Narciso, que se estrena en octubre, si no me equivoco. No, noviembre en el GAM. ¿Y tiene algo que ver esa obra con la que estás haciendo tú? Sí, bueno, lo divertido es que está... Suena como que tiene algo que ver, ¿eh? Es como la trilogía de las tragedias griegas. Está Narciso, Edipo y Cassandra, ¿cachai? Y sí, pues, está relacionado, es del mismo dramaturgo y... ¿Y también la dirige Soledad, sí? Sí, la Sole dirige Cassandra, era la asistente de dirección de Tebasland, uh-huh. y por eso la conocí ahí. Y ella dirige Cassandra y la Lucía de la Maza va a dirigir ahora la ira de Narciso, sí, con el Freddy. Que ella fue la que dirigió Tebasland. Ya, perfecto. Y cuando empezaste a trabajar con ella, tú te acercaste a ella, ella se acercó a ti y te dijo, Luca, hagamos esto, trabajemos en esta obra, quiero dirigirla. ¿Qué? Bueno, la habían empezado hace 2 años, me habéis dicho. Claro, hace 2 años nos y como con la misma dirección, el mismo equipo. Sí, como hace 2 años que la estamos como moviendo, produciendo un poco, pero hace 3 meses que recién la estamos ensayando y claro. Bueno, para que sepa la gente que está escuchando, en general todos los proyectos teatrales y cinematográficos siempre están... Se demora. ...mucho tiempo en el tintero antes de que empiece a pasar lo que sea, antes de que empiece a ensayar o a escribir o a producir, el fondart y los corfos son difíciles de ganar. Y como podemos ver un ejemplo, Lucas tuvo 2 años, pero ahora la obra está ahí, le está yendo súper bien. Sí, le está yendo súper bien. ¿Las sí. fechas, Lucas, hasta cuándo van a estar? Estamos hasta el 18 de agosto, este fin de semana nomás. Y después van a... ¡Ah! No. Wait. Si quieren ir a verla... Disclaimer. Tienen que ir a verla ahora, porque no van a poder verla después. Eso incluyéndome a mí también, porque Lucas se va a vivir al extranjero y no lo vamos a ver por un rato, Lucas. Por un ratito. Pero va a tener que volver a... Sorry, not sorry. Pero bueno, algo va a tener que volver, me imagino, eventualmente. Sí, bueno, tengo planeado... Me voy a estudiar. Sí, eso, hablemos de dónde te hay. Sí. Me voy a estudiar a Nueva York, a The Juilliard School. Qué divertido decirlo, pero... Es un conservatorio de artes que es muy bacán. Y que es muy exigente. Que dura 4 años mi magíster. Entonces, como que... La única posibilidad que tengo de volver a trabajar en Chile es cuando sea verano allá, en el fondo como entre mayo y agosto. Y también quiero venir para las navidades a Chile, así como... Sí, para ver a la familia, pues tampoco sí. te voy a escapar 4 años y no verte más, no, de manera renegada. Y cuando hay festivales de teatro, ¿cachai? Uno puede hacer cosas, está Santiago Amil, está el Santiago Off, entonces como que uno igual puede hacer cosas en claro. el verano acá. Sí, pues. Y bueno, Juilliard es una escuela súper prestigiosa norteamericana que está en Nueva York. ¿Y tú eras a tomar un diplomado? No, un magíster. Un magíster, perdón, mm-hmm. de teatro que era 4 años, pero sí. ¿no se especifica en algún tipo de actuación? Es súper completo. ¿Cachai más o menos sí. qué es lo que vaya a ver? ¿Tenía alguna idea de la malla o moya? Sí. No, sí, tengo idea total de la malla. ¿Sí? Pero para no recitarla entera, ¿qué es lo que más ganas tenés de ir a hacer allá de tu malla? ¿Qué es el taller que viste y dijiste, oh, qué onda esta weá? Si pusiste la mano encima del claro. panfleto. ¿Sabes que no tengo nada muy específicamente que quiera hacer ahí? Uh-huh. Nada. Como que hay, o sea, hay algunas clases que digo, qué entretenido esto, pero no es como algo en lo cual yo como que me quiera especializar. Ya, perfecto. De hecho, como actor no me gusta mucho especializarme en una cosa, me gusta aprender de hartas cosas para tenerla, y yo creo que eso efectivamente es lo que te ofrece esta escuela, que es como, es en realidad estoy yendo a hacer un pregrado, ¿cachai? Es lo mismo que hice en la Católica, solamente que en esta escuela y con gente más grande, ¿cachai? Porque en Estados Unidos... Existe el sistema de las college. Uh-huh. Entonces tú has un college donde tenés como... que es cuando salís directamente del colegio, de high school. Como que tomáis
un college que te da distintas materias. Entonces salís con majors en distintas cosas. Claro. Y después tú haces un magíster específico en la carrera que tú te quieres especializar. Y tú estás entrando a ese episodio. Claro. Que generalmente los que estudian actuación en Estados Unidos en universidades se meten a magísters de actuación, ¿cachai? Hay pocas universidades que te ofrecen como un bachiller o un pregrado en actuación, porque claro, es muy específico, ¿cachai? Mira, harto tiempo estudiando la gente norteamericana, entonces. Sí, pues. Money making. Sí, money. O sea, es un sistema igual que acá, pues privado, y es como lucrativo. Pues, entonces, mientras más estudias, más pagas, mejor. Bueno, estamos terminando el programa ya, llegando al horario. Te felicito, Lucas, porque te hayas ido para allá. De verdad, estoy muy emocionado por ver qué sucede, ¿sí? con todo lo que sucede allá. Te felicito también por Cassandra. Muchas gracias. Gustaría mucho ir a verla, a ver si quieren entrar. Les recomiendo a la gente que quiere ir a verla que también aproveche y compre entrada. Sí, compren por internet. Eso, compren por internet. Porque en boletería se están agotando. Y antes de acabar, siempre me gusta preguntarle a los invitados si es que hay algo que quieran decir, algo que quieran compartir, algo que, lo que sea, no tiene por qué ser algo grande. Hay un mensajito en Facebook. Ah, sí, que igual es referente a las entradas, pero mira, ahí está. Destacar que las entradas de Cassandra están casi agotadas y desearle un buen viaje a Estados Unidos. Ah, muchas gracias. Comunidad terapéutica. Qué buena onda. Muchas gracias, comunidad terapéutica. Demasiado buena onda. Que todas sus terapias estén deliciosas. Sí. Oye, yo voy a meterme a ese Facebook. Sí, igual. hay un concurso también de Mundo Calzado. Lo revisamos y después hacemos la despedida. Ya, eso. Revisamos el concurso. Ya, por favor. Genial. ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569-3673-4028. Síguelos en sus redes sociales, en Facebook Mundo Calzado o en Instagram, mundocalzado-2019, o también en su web, www.mundocalzado.cl. ¿Ahí estamos? Bueno, aquí estamos de vuelta, como les